Hello, welcome to the Angel Hour. My name is Nujin Gonzalez Whipper, and I'm the author of many books on religion, mysticism, and magic. During past programs, I've been talking about the origins and powers of the angels, including the nine angelical choirs and what they rule. I also read some excerpts from my novel, The Angel's Son, which is the story of an Ephel, the offspring of the union between a human female and a fallen angel. You can find more information on The Angel's Son by Nujin Gonzalez Whipler in the internet or Amazon. In the last program, we talked about the seven great archangels who are in the divine presence in front of God's throne. And I described four of these celestial beings, including Gabriel, Raphael, Anael, and Michael. Today I will talk about the other three archangels, Kamael, Zadkiel, and Kasiel, and we'll also give you some of the angelic magic that's done to ask miracles of these celestial beings. We start with Kamael, who rules the fifth heaven, which is called Maphei in Hebrew. And it's the fifth sphere of the Tree of Life, called the Buddha. And he rules the planet Mars. Kamael's name means he who sees God. His Kabbalistic number is 5. His planetary color is red. His day is Tuesday at the usual angelic hours, 1 a.m., 8 a.m., 3 p.m., and 10 p.m. He rules war, the military, the police, fires, firefighters, enemies, judges, all court cases, wounds, accidents, hemorrhages, diabetes, all contagious illnesses, inflammations, neuralgias, and illnesses associated with the blood, the bladder, the muscles, and the head, especially the face. The animals he rules are the ram, the scorpion, the snakes, and all reptiles, as well as the eagle, the vulture, the basilisk, and the salamander. His flowers and plants are all red blooms, except red roses, which belong to Anael. Also geraniums, chrysanthemums, cacti, cumin, pepper, nicotine, all drugs, mustard, and garlic. His incenses are asafoetida and dragon's blood. His stones are all the red stones, like rubies and carnelians, but also topaz, garnet, diamond, thunderstone, bloodstone, obsidian, magnetite, and all the magnets. His metal is iron. Zadkiel rules the sixth heaven, which is known as Zebul, and is the fourth sphere of the Tree of Life, called Chesed. He rules the planet Jupiter. Zadkiel's name means righteousness of God, and his Kabbalistic number is 4. His planetary color is electric blue, and his day is Thursday at the usual hours, 1 a.m., 8 a.m., 3 p.m., and 10 p.m. He rules the zodiac signs of Sagittarius and Pisces. Modern astrologers ascribe Neptune to Pisces, but in ancient times there were only 7 planets, which were the Sun and the Moon, which are not really planets but luminaries, and Mars, Mercury, Venus, Jupiter, and Saturn. Jupiter was designated as ruler of both Pisces and Sagittarius in those early times. That is why in planetary and angel magic, Zadkiel, who ruled Jupiter, is assigned the rulership of these two signs. He rules finances, banks, loans, superiors,
abundance, prosperity, success. Universities, world leaders, including kings, presidents, and religious leaders, all captains of industry, people with gambling, the stock market, science, technology, expansion, property, and abundance. So this is an angel that is good to know well. The illnesses he rules are strokes, thirsty, weight problems, varicose veins, and those associated with the teeth, as well as the liver, the thighs, and the muscles. His flowers and plants are blooms in various shades of blue, and also sage, hyssop, the cedar, the oak, and the pine. His incenses are sarsaparilla, nutmeg, and frankincense. The animals he rules are the swan, the whale, the white bull, and the mythical centaur. His stones are lapis lazuli, azurite, sapphire, turquoise, amethyst, labradorite, meteorite, moldavite, and celestite. His metal is tin. Cassiel rules the seventh heaven, known as Araboth. It is the third sphere of the tree of life, called Bina. Cassiel is the angel of solitudes and fears, who shows forth the unity of the eternal kingdom. He sometimes exchanges places with Zadkiel, a female entity whose name means contemplation of God, and who is assigned to Bina and the Shekinah, which is the female aspect of God, the Holy Spirit. Both angels, Cassiel and Zadkiel, are associated with Saturn and Saturdays, but among the planetary angels, Cassiel is the angel ascribed to both Saturn and Saturday. Cassiel's Kabbalistic number is 3. His color is black. And his ascribed day is Saturday at the same hours, 1 a.m., 8 a.m., 3 p.m., and 10 p.m. Cassiel rules time, wisdom, death, suffering, agriculture, inheritances, real estate, building constructions, plumbers, secrets, old age, and the unconscious. He rules the zodiac signs of Capricorn and Aquarius. Modern astrologers assign Uranus to Aquarius, but Uranus was unknown in ancient times. Saturn was therefore the planet assigned to both Capricorn and Aquarius. Therefore, in planetary and angel magic, Saturn and Cassiel are ascribed to Aquarius as well as Capricorn. The illnesses ruled by Cassiel are rheumatism, leprosy, eczema, gout, arteriosclerosis, panic attacks, depression, chronic colds, and illnesses associated with the skin, and especially the knees, and the bones, which of course are ruled by the sign of Capricorn. His flowers and plants are violets, belladonna, ebony, tamarind, pomegranates, the cypress tree, and opium. His incenses are myrrh and patchouli. The animals he rules are the peacock, the donkey, the goose, the goat, and the bat. His stones are obsidian, hematite, ebony, jet, onyx, basalt, silicon, tourmaline, sugilite, white quartz, aquamarine, and garnet. His metal is lead. These are the 7 great archangels with their attributes and the things they rule. As you have seen, some share the same attributes. There are 3 other angels who are important in angel magic. They are Uriel, the angel of the earth element and co-ruler of Aquarius with Cassiel, Sandalphon, the angel assigned to the 10th sphere of Malkuth, and who is the protector and overseer of the planet Earth, and Azazel,
co-ruler of Pisces with Satiel, and one of the 28 angels who rule the 28 mansions of the moon. Uriel is one of the seven princes of the divine presence and one of the angels of sanctification and repentance. He's a seraph and a cherub, one of the regents of the sun and their kingdom of salvation. He rules the months of September, the north quarter, the earth element, and is co-ruler of Aquarius. Uriel's name means fire of God. His number is 11. His planetary colors are violet and aqua, all iridescent shades and play, and his ascribed day is Saturday at 11 p.m. Uriel rules literature, good fortune, the riches of the earth, nuclear physics, atomic energy, explosions, electricity, aviation, intuition, astrology, and occultism. The illnesses he rules are leukemia and broken ankles. His flowers and plants are orchids, the fleur-de-lis, and all centenary or giant trees like sequoia. His incenses are frankincense, galangal, and storax. His animals are macaws, cockatoos, birds of paradise, peacocks, and all birds of bright plumage. His stones are white quartz, amethyst, chrysocolla, aquamarine, and sugelite. His metals are platinum, uranium, and all radioactive elements. Sandalphon rules Malchus, which is the 10th sphere of the tree of life. He is the protector and overseer of the planet Earth. Sandalphon's name means the wearer of sandals. That's why he's named Sandalphon. He's the twin brother of Metatron, the chancellor of heaven, and the master of heavenly song. He's regarded as one of the tallest archons in the celestial realms. He's also the angel of glory and the angel of prayer. Sandalphon is ruler of the planet Earth. His number is 10, and his planetary color is green. His ascribed day is Sunday at 10 a.m. He rules the geology of the Earth, earthquakes, mines, and their ores, volcanoes and volcanic eruptions, seismic anomalies, the growth of plants, the fertilization of the soil, ecology, animal husbandry, global warming, and vegetarianism. And he also determines the sex of an unborn child or animal. His flowers and plants are all the plant species of the planet because he rules it. His animals are all animal species, including the human race. He lays claim to all the stones, all the metals, and all the incenses. There are no specific illnesses associated with his angels. Azariel is co-ruler of Pisces, and his name means bound by God. His number is 12. His planet is Neptune. His planetary colors are pale lilac and blue-green. His ascribed day is Thursday at 12 a.m. Azariel rules intuition, inspiration, clairvoyance, detectives, tsunamis, hurricanes, ships and shipwrecks, anesthesia, the deep unconscious, all kinds of liquors, hallucinogens, frogs, the sea, and all river water. The illnesses he rules are those associated with foot deformities. His flowers and plants are the lotus, water lilies, gardenias, freesia, anemones, seaweeds, lettuce, and watercress. We have run out of time, and I hope that you will meet me again next week so we can continue this fascinating journey into the powers of angels. And next week I will give you actual magics and rituals that you can conduct to invoke the angels. And now we will go ahead with the Spanish segment. And remember, you can always
find me in Facebook. Hola, bienvenidos a la Hora de Los Ángeles. Mi nombre es Mellín González Ripper y soy la autora de 23 libros sobre magia, misticismo y religión, y muchos de los cuales, como ya les he dicho antes, han sido traducidos a 14 idiomas. Entre ellos está mi libro Angelorum, del que estoy leyendo en este día, el libro de Los Ángeles y la Cabala, La Magia de Los Ángeles, y mi novela El Hijo del Ángel, que pueden encontrar a través del internet y en Amazon. En el pasado programa les hablé del gran arcángel Miguel, cuyo nombre significa el que es como Dios, y les di información sobre las magias y los rituales y las cosas que les pertenecen. Hoy vamos a discutir otros ángeles y sus poderes. Gabriel, por ejemplo, rige el lunes. La luna, las aguas, la intuición, los sueños, las mujeres, los viajes cortos, los cambios. El color es el violeta o el plateado, su número es el 9. Su árbol es la palma de coco y el sauce llorón. Los inciensos de él son el alcanfor, el lirio de Florencia, ylang ylang, galbanum, el jazmín y el eucalipto. Sus plantas son todos los lirios blancos o púrpura, las calabazas y los melones, las habichuelas y el boniato, y sus piedras son la piedra de la luna, el berilio y la alejandrita. Su elemento es el agua, su metal es la plata o el platino, y su signo es cáncer. Camael rige el martes, es el planeta, además rige el día martes y además el planeta martes. La energía, la guerra, las dificultades, las personas contrarias, la ira, la destrucción, los enemigos, la cirugía, el magnetismo, la fuerza de voluntad. El color es rojo, el número 5, y su árbol son la caoba y el ico. Los inciensos son la safétida, la sangre de dragón, el tabaco en polvo, la menta, la mostaza en polvo y el comino. Es decir, si quieren contactar a este ángel, solamente tienen que quemar un poco, o cualquiera de estos ángeles, quemen un poco de su incienso en un carboncito encendido. Inmediatamente el ángel se siente atraído. Y si ustedes le prenden una vela del color que le corresponde al ángel y la rodean con el número de piedras que le corresponden al ángel, por ejemplo, en el caso de Camael, sus piedras son el rubí, el granate, la piedra de la sangre, el rodocrosito y el ágata roja. Pues si pueden rodear una vela roja, ese es el color de él, con 5 rubíes sin pulir, que son realmente muy baratos, o 5 granates, o 5 piedras de la sangre, y le queman un poco de tabaco en polvo o de menta con mostaza y comino, van a traer al ángel, van a traer ese ángel en particular. Y le pueden hacer su petición para que le ayuden en las cosas que rige, como ya les dije primero. Personas contrarias, la guerra, enemigos, la ira, la destrucción, cirugía, si van a tener algún tipo de cirugía, el magnetismo, todo lo que sea que él rige. Le prenden esa vela y como su número es el 5, se la prenden por 5 minutos nada más. A los 5 minutos la apagan y lo repiten por 5 días. El último día la dejan terminar. Y si lo hacen con fuerza y con fe, el ángel le concede lo que le pida. Lo mismo con todos los otros ángeles. Rafael, por ejemplo, rige el miércoles, el planeta Mercurio, las enfermedades, los negocios, los papeles, los libros, los contratos, los juicios, los viajes y la compra y venta de casas. También rige los vecinos y la literatura. Es conocido como el médico divino. También protege y rige los estudios y los estudiantes a los cuales ayuda. Su color es el naranja, su número es el 8, su árbol es el almendro y la magnolia. Los inciensos son el anís, la goma arábiga, el sándalo, la lavándula, el estoraque.
Sus plantas son las mejoranas, los helechos, la ruda, la mandrágora y el perejil. Sus piedras son el ópalo del fuego, la carnelia y el ágata. Su elemento es el aire, su metal es el azogue y el aluminio. Los signos que rigen son Géminis y Virgo. Zadkiel rige el jueves. Y el planeta Júpiter, que rige la abundancia, la prosperidad, el triunfo, los viajes largos, las visiones, la expansión, la generosidad, los bancos, los préstamos y el juego. Su color es el azul eléctrico. El número es 4. Las plantas son el árbol de roble, el cedro y el pino. Sus inciensos, el tabonuco, los clavos, la zarzaparrilla y el hisopo. Las plantas son la salvia y la mejorana. Las piedras son el zafiro, el azurito, el solalito, el lapislázuli y la matista, la turquesa, el labradorito, la aguamarina, la piedra de rayo, los meteoritos. Su elemento es el fuego, su metal es el estaño y también el zinc. El signo es Sagitario. Este es un ángel muy importante que les aconsejo con quien hagan amistad, porque imagínense, rige los bancos, rige el dinero, rige la abundancia, rige la prosperidad. Ustedes necesitan este ángel en su vida. Y recuerden, su número es 4, su día es el jueves, y siempre a los ángeles cuando se les pide algo, se les pide en su día y en su hora. Así que, y ya yo les he dado las horas de los ángeles, que son a la 1, a las 8, a las 3 y a las 10 de la noche. En el caso de Zadkiel, un jueves, a una de esas horas, le pueden poner, vamos a decir, 4 azuritos, o 4 lapislázulis, 4 amatistas, número 4 porque ese es su número, y le ponen una copa de vino rojo, las rodean con esas 4 piedras, y le queman un poco de su incienso, en este caso quemen el tabonuco con salsa parrilla y le encienden una vela azul y le hacen la petición, pídanle dinero, pídanle que le concedan un préstamo, pidan lo que sea y le prenden esa vela 4 minutos durante 4 días, siempre jueves, siempre empezando jueves y el último día la dejan terminar. Si lo hacen con fe y fuerza, el ángel les concede su petición. El arcángel Anael, que rige el viernes, y el planeta Venus también es muy importante porque también rige el amor, rige las artes, el matrimonio, la música, los placeres, la gente joven, la belleza, el lujo, el placer, la alegría, los bailes, las reuniones sociales, la televisión, el teatro, Hollywood, todo lo que usted quiera en cuestión de media, lo que se llama media, lo rige este ángel. Así, y además el amor y el matrimonio, que es importantísimo, la alegría, este es el ángel de la alegría, el que nos hace la vida más alegre, más feliz. Y su número es el 7, y como les dije primero, el día es viernes. Las plantas que rige el árbol de manzana o el árbol de pera, y el de cereza, de naranja y de limón. Sus inciensos son benjuí, valeriana o sándalo, y también canela. A este ángel se le quema mucha canela sobre un carboncito encendido, porque la canela le pertenece al planeta Venus, y el planeta Venus es el planeta del amor. También la lavándula y el estoraque. Sus plantas son la verbena, el mirto, las rosas rojas, el tulipán y los hibiscos. Sus piedras son la esmeralda, todas piedras verdes, y también el ópalo, la malaquita, el jade y el cuarzo rosa. El cuarzo rosa es muy especialmente amado por este ángel, así que la piedra principal es el ópalo, porque rige a Libra, y Libra, la piedra de Libra es el ópalo, así que el ópalo es una piedra muy importante para este ángel. El jade es una de sus piedras preferidas, y el cuarzo rosa. Una persona que quiere amor en su vida siempre debe tener cuarzo rosa consigo. Y la crisocola y el redocrosito, que son de las dos piedras más importantes en toda magia del amor,
la amazonita y la piedra de pavo real, que es una de las piedras más hermosas que existen. El elemento es el aire, el metal es el cobre y el bronce, y los signos son Tauro y Libra. En un programa próximo les voy a enseñar estas piedras para que ustedes sepan cómo son y las puedan identificar, y no le van a dar gato por liebre cuando las vayan a comprar. Son piedras muy especiales, y cuando usted le da una piedra, le ofrece una piedra o un metal a un ángel, tiene que asegurarse que sea la que verdaderamente le pertenece, si usted quiere que el ángel le conceda lo que le está pidiendo. Y también le voy a dar magias especiales y rituales especiales para contactar a los ángeles. El elemento de Anael es el aire, su metal es el cobre y el bronce, y rige a Tauro y a Libra. Casiel rige el sábado, y el planeta Saturno rige los ancianos, las herencias, la agricultura, los bienes raíces, las deudas, las propiedades, la muerte y los testamentos. Si usted quiere comprar una casa, este es el ángel a quien le tiene que pedir. O si la quiere vender, igualmente. Su color es el negro o el azul marino. El número es el 3. Las plantas son el árbol de ciprés y el álamo. Los inciensos son mirra, pacholí y acacia. Las plantas son la violeta, la verdolaga, la belladona y los lirios blancos. Las piedras son el ónix, el obsidio, la hematita, el azabache. Su elemento es la tierra y su metal es el plomo y el signo es Capricornio. Es importante notar que estas correspondencias y atributos les son adjudicados a estos ángeles en la magia planetaria, y según la astrología, los ángeles que rigen a los signos zodiacales varían en algunos casos. El signo de Escorpión, por ejemplo, los rige Azrael; en la astrología Piscis los rige Azariel, y Acuario los rige Uriel. Según la Cábala y el Árbol de la Vida, los ángeles Miguel y Rafael intercambian sus regencias, y Miguel es asociado con la esfera de Mercurio, mientras que Rafael es asociado con la esfera del Sol, y viceversa. Rafael es conocido como el ángel que se para en el medio del Sol, y, como le dije primero, como el médico divino. Miguel, por otra parte, es el ángel de Leo, que es regido por el Sol, y es por eso que estos dos ángeles se invocan juntos en rituales de magia solar muy elevada. Las diferencias entre los atributos otorgados a los ángeles en la magia planetaria y la magia cabalística no debe confundir al practicante, ya que éste debe utilizar los atributos de cada sistema, ya sea el planetario o el cabalístico, según el ritual indique. Quisiera darles, si me da tiempo, ¿cómo ustedes pueden averiguar el nombre de su ángel guardián personal? Para averiguar este nombre, me dicen que se me terminó el tiempo, así que no podemos hacer esto. Voy a dar el próximo seminario, el ritual para saber el nombre de su ángel guardián. Gracias por haber estado conmigo durante esta hora mágica, y espero verlos conmigo de nuevo el próximo miércoles a la misma hora. Hasta entonces, muchas bendiciones para ustedes y los suyos de parte de los ángeles.